Luisa es una danza zuliana compuesta por Alfonso Huerta Bracho, quien nació en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, en 1912 y murió en esta misma ciudad en 1985. En este video se interpreta en la tonalidad menor de re. En su acompañamiento se usan 6 acordes, los cuales incluyen 3 de los 4 acordes básicos de esta tonalidad. Las familias de acordes para el 4 se describen en el enlace a nuestro sitio web asociado que se da en la descripción de este video. El acorde re menor, correspondiente al primer grado de la escala menor de re, tónica. El acorde la séptima, correspondiente al quinto grado de la escala, dominante. El acorde mi séptima, correspondiente al segundo grado de la escala, supertónica. El acorde sol menor, correspondiente al cuarto grado de la escala, subdominante. El acorde do séptima, correspondiente al séptimo grado bemolado de la escala, subtónica. El acorde fa mayor, correspondiente al tercer grado bemolado de la escala, mediante. Para el acompañamiento se usa un ritmo de 2x4 en el cual el primer tiempo está constituido por un tresillo de corcheas y el segundo por 2 corcheas. A continuación se reproducen 8 compases de este ritmo, en re menor y a un tempo de 120 pulsos de negra por minuto, para que usted lo practique hasta que pueda ejecutarlo con facilidad. Para ayudarlo en esta práctica se ha incluido un enlace a esta sección del video en el índice contenido en su descripción. En esta pantalla se muestran los detalles de la ejecución de Luisa. Recuerde que en este canal se usa el color rojo para mostrar el punteo de la melodía y el azul para los acordes del acompañamiento. Para más detalles, ver el video que describe la forma de estudiar melodías en este canal, cuyo enlace se da en la descripción. A continuación usted escuchará y verá la ejecución del punteo de Luisa, lo cual le ayudará a practicar su acompañamiento. Al iniciarse la ejecución de la melodía usted verá 2 puntos negros, cada uno acompañado de un tic, los cuales corresponden a los 2 tiempos de un compás añadido de 2x4. El acompañamiento debe iniciarse inmediatamente a continuación. Para facilitarle ir directamente a esta sección de acompañamiento, se ha incluido su localización en el índice de este video. Puede utilizar esta sección para practicar el punteo de esta melodía. Diviértase.
Gracias por ver este video. Esperamos que lo haya disfrutado.